Ángel, esto es una de las primeras cooperaciones entre España y Serbia en cuanto a series y al mundo audiovisual. Coméntanos un poco tus sensaciones de trabajo aquí y allí y cómo te sientes aquí en Serbia. Pues mira, ya rodar fuera de casa es una aventura, siempre. Irte a un sitio como Serbia, pues es increíble. Y bueno, ahora mismo no estáis viendo dónde todo lo que nos rodea, pero para mí es totalmente lo opuesto a lo que nos solemos encontrar en España, y los decorados, la luz que tenemos aquí, me parece que es increíble para la película, o sea, para la serie. Y bueno, y rodando aquí, la verdad que lo digo de corazón, me he encontrado con gente increíble, tanto profesional como personalmente. Habían sido a lot of good things o follow you. Puedo entender Ah, sí. español, ma Para hablar para hablar es un mejor. poco Más difícil difícil. porque hablo italiano, Ah. ma español es un es símil, ¿verdad? En cuanto al trabajo con los actores, ¿te has encontrado, es la primera vez que te encuentras con actores serbios? ¿Cómo ha sido, no? Estos actores también han viajado a España, han estado grabando ahí. ¿Cómo ha sido un poco el trabajo con ellos? Bueno, como ya tenía dos películas hechas fuera de España, con actores internacionales y tal, ya estaba un poco acostumbrado a trabajar con gente de fuera. Pero luego, tanto Goran, Milena, Stefan, todos los actores que hemos tenido fu de fuera son increíbles. O sea, quiero felicitar desde aquí al director de casting, porque tenemos un elenco que no nos lo merecemos, de verdad. Y trabajar con ellos es muy fácil. Trabajamos todos, aunque sean serbios, pues todos trabajamos en inglés y es más fácil para todos. Y luego Milena, que ha aprendido español en meses. O sea, es facilísimo trabajar con ella. Ruso, Sí, ruso también tiene que aprender. O sea, es increíble con lo que me ha costado a mí aprender español directamente. La pregunta es más sobre la cinematografía de aquí, de los Balcanes, de Serbia, de Yugoslavia. Si conoces algo, si hay algún referente para ti de estos lares. Bueno, los referentes en la película son muchos. De hecho, anoche me volví a ver una película de Kusturica, que es un director que me encanta. No sé si lo tengo muy de referente para la película por el tipo de historia que estamos contando, pero sí que llevo unos días intentando empaparme un poco con películas y de aquí, pero aunque sea para, no ya de referentes visuales de dónde poner la cámara, sino del universo que me puedo encontrar aquí. Muchas gracias. Ah, gracias. ¿Puedo hablar? Sí. Okay, thank you.